O sea, el tema es que cuando hay mucha casa en un sitio, ¿ok? Si una casa me lleva a mí 2.000 blogs y yo voy yo a comprar 2.000 blogs, los 2.000 blogs me van a salir como que caros. Pero si yo sé que junto a 10 personas que están cogiendo la casa y lo compramos los 10, no van a ser 2.000 blogs, van a ser 20.000 blogs. Entonces ahí sí podemos recibir una rebaja en los materiales. Entonces, ¿de qué manera yo hago que sencillamente en el tiempo, uniendo ese volumen, podemos bajar material y me sale más a mí más barato? Muy bien, vamos a hablar hoy del concepto manada y vamos a hacer esta analogía. Es muy difícil que un león pueda vencer a un elefante. ¿Y qué hacen los leones? Se reúnen 10 y entre los 10 sí lo vencen. Y cada uno de esos leones pues sale con una parte, sale victorioso. Eso mismo pasa en las construcciones. Cuando tenemos un fraccionamiento y vemos que hay en venta, ok, muchos terrenos al mismo tiempo, lo más normal es que si los terrenos están en venta, en algún momento comiencen todas las casas a construirse. Si yo sé que van a comenzar todas las casas a construirse y hay en ese terreno 10 casas, pues lo ideal es que en vez de yo ir a la ferretería a yo comprar 2.000 blogs para mi casa, yo reúna a todos los que están construyendo y un solo vaya y compre 20.000. De manera que por 20.000 si podamos tener realmente una rebaja en los materiales y así esa casa campestre nos salga mucho más barato. Si voy solamente a comprar los 2.000 bloques que me va a llevar a mi casa, pues no voy a recibir ningún beneficio. Lo mismo que pasa si un solo león ataca a un elefante, no lo va a derrumbar, no va a poder. Pero si todos los leones atacan al mismo tiempo, pues todos pueden lograr mejores resultados. Yo soy Arquitecto Calderón, especialista en diseño y construcción. Me pueden escribir sus comentarios ahora a nuestro canal de YouTube y también me pueden escribir a nuestro WhatsApp. Corto, breve, conciso, ¿te entendió? Eso es. Concepto manada. Muy bien, yo estoy seguro que ustedes, acabando de oír esta historia, conocen a alguien, a un familiar, a un amigo, a un conocido que está pasando por una situación similar. Yo les pido que por favor les compartan este contenido porque quizás esto le puede ayudar, quizás estas orientaciones lo pueden sacar a esa persona, a ese amigo, a ese conocido de ese estrés y quizás él pueda encontrar el camino más conveniente para solucionar esta situación.